Rigoberto García Ochoa, profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte en la sede regional de Nogales, Sonora. La definición de pobreza energética es múltiple, es decir, existen diferentes conceptualizaciones y definiciones, por ejemplo en Europa, en América Latina, en México, pero yo defino la pobreza energética como la situación que viven las personas cuando no satisfacen sus necesidades humanas que están relacionadas con los usos de energía, con los servicios de energía. Es decir, se presenta una clara relación entre necesidades humanas satisfactores y energía. Los métodos para evaluar la pobreza energética también son múltiples. Ha habido una evolución pasando de un enfoque de subsistencia, también adaptado del enfoque de pobreza, no pobreza energética, del enfoque de pobreza en general, que se medía a través de un porcentaje del ingreso que se dedicaba al gasto en energía. Después se pasó a un enfoque consensual, que es mucho más cualitativo, que tenía que ver con el sentimiento de las personas, si pensaban si cubrían sus necesidades energéticas. Y en la actualidad aquí en México estamos aplicando un método podríamos decir que es un método que toma base del enfoque conceptual, pero que es más amplio, toma el diferente espectro del servicio de energía en México, que es el método de satisfacción de necesidades absolutas de energía. Creo yo que es importante, que es preocupante. De acuerdo a mi metodología, en la cual medimos el acceso a la diferente gama de servicios de energía, hay por lo menos entre 35 y 33 y 36% de la población mexicana que sufre al menos un tipo de pobreza energética, es decir, la carencia de un tipo de servicio de energía. Sin embargo, si profundizamos o abrimos un poco más ese análisis, nos daremos cuenta que hay pobreza energética extrema. Es decir, hay alrededor de 4,5 millones de hogares en México que usan de manera forzada leña o carbón como combustible para cocinar. Hay otro porcentaje importante de hogares en México que no tienen ni tan siquiera un refrigerador mínimamente eficiente para guardar sus alimentos. Así podríamos nosotros ir desagregando los diferentes niveles, pero al menos, insisto, alrededor de 36% de los hogares en México sufren al menos un tipo de pobreza energética. Yo creo que tiene que haber una visión más integral del desarrollo sustentable. Desde mi punto de vista, solamente se ve o se ha visto como desagregado, separado lo económico, lo social y lo ambiental. Y yo creo que esa es una de las razones por las cuales en México también no hemos logrado una transición energética sustentable. Las energías renovables pueden desempeñar un papel muy relevante para combatir la pobreza energética, pero para eso es necesario precisamente que tengamos esa visión integral. Identificar los segmentos de población que sufren los diferentes niveles de pobreza energética y, por qué no, pensar que las energías renovables pueden ser una manera precisamente de combatir la pobreza energética o de reducirla al máximo. Soy Rigoberto García, profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte. Quiero felicitar a Carla Sedano del Instituto de Energías Renovables del UNAM por este evento tan importante que está realizando sobre pobreza energética. Considero que es muy importante que se pueda lograr una relación entre academia y sector público para que podamos enfrentar este problema de desigualdad social que existe en México, que es la carencia o la falta de acceso a servicios de energía que son mínimamente indispensables para satisfacer las necesidades humanas. En este sentido, todo esfuerzo por lograr este vínculo debe ser bienvenido en México para que podamos analizar la pobreza energética de una manera más robusta en términos conceptuales y metodológicos, y que eso pueda servir como un input o para los tomadores de decisiones y que puedan elaborar política pública tendiente precisamente a reducir la pobreza energética en México.